Bueno, miren, ya lo dijimos hoy al inicio de la del enlace con los chicos de Oficio Hechos. Hoy viernes, como pueden ver, la iluminación, el escenario ya está listo. Y quiero saludar a todas las personas que están de las redes sociales, personales de cada quien, de nuestra empresa Canal 12, la institucional como programa. Están pendientes de este maravilloso espacio llamado El Salvador. Y especialmente a todas aquellas personas que durante un trayecto de 18, 20 años le han dado seguimiento al canal en general, con todas sus historias que hemos tenido, y específicamente este programa. Así que me refiero a la familia Urquía Mendoza, que ayer tuve la oportunidad de conocer a don Roberto, el abuelo. Un abrazo, don Roberto, y me habló de cosas del pasado que yo no me acordaba. Entonces hay gente que le da seguimiento a cosas bien puntuales. Así que un saludo muy especial a la familia. Quiero ver ese abrazo. Mendoza. El abrazo que te autodice. Ah, el abrazo. ¿Y cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Es viernes! ¡Llegamos al viernes! ¡Y es lunes casi! ¡Y acá es lunes! ¡Y eso también del pica! ¡Que pagan! ¡Que pagan! ¡No hay que andar rascando! Eso, miren, tenemos una batalla del doblaje súper divertida con grandes personajes. Tiene que estar usted pendiente. Y además, como siempre, todos los viernes, las consultas médicas. Así que desde ya, intégrese, póngase en contacto con nosotros a través de redes sociales, en la fanpage de Ole Salvador, para estar ahí súper pendiente, para emitir su voto, para emitir su pregunta también sobre los médicos. Así que a quedarse con nosotros. Así es. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Venga para acá. Es algo que... Eso es una camisa, es una blusa para que usted no se me acerque. A ver. Es anti-siesta en el hombro. Anti-siesta, anti de dormirse. Pero miren, ya casi es lunes. Estamos esperando ese ansioso lunes desde ya. Jamás habíamos querido un lunes tan cerca porque es día de pago. Ayer estábamos hablando que muchos en medio de los sillones andan buscando ya monedas. La moneda, claro. En el carro. A ver a quién se le cayó la moneda. Yo iba a decir las migas de la galleta que te comiste hace dos días. Ah, no, también. Sí, pues, puede ser. Antes que nada, quiero saludar a la suegra de Luciano Morán. Gracias. Por esos zapatos nuevos. Como te quiere la suegra, Luciano. De la suegra. La boina también. Qué lindo. Qué lindo. Es que, y bueno, es que Luciano se está preparando también para ir al festival internacional. Claro. Punta del Este. Y ese es el hashtag que usted tiene que utilizar para poder apoyar a Lucho y también reproducir su canción Eres mi vida, Luciano Morán. Búsquelo en YouTube y también en Twitter como yo apoyo @ Luciano Morán, en hashtag FIC Punta del Este, hashtag El Salvador. Así que ahí está, para que usted lo apoye y por supuesto sea parte de esta familia que se siente orgullosa y feliz, feliz y a la vez contenta, nena, de poder apoyar al Minuto. Porque somos muchísimas la única gracias. Revista matutina que cuenta. La única que tenemos a un gordito, no solamente con sabor, sino que también con movimiento de cadera. No solamente movimiento de cadera, sino que canta y se va a ir a un festival internacional. Sí, muy buenos días, El Salvador, arrancando en esa mañana de viernes. Y como lo dice la Gigi, ansiosos porque llegue el lunes. No solamente por eso, sino que ya viene de bajada este año que ya se fue. Estamos a la vuelta. Nueve navidades para. Ya estuvo, aquí. Nueve lunes. Ya huele a poder de enero. Ya huele. Ajá, ahorita ya preocupado todo el mundo por las matrículas. ¿Cómo no? Pero bueno, diciéndoles a todos ustedes muy buenos días, arrancando en esa mañana de viernes. Un saludo para toda la gente que siempre nos saluda. Y también agradecerle infinitamente a toda la gente que tienen oración a mi papá porque se encuentra bastante delicado de salud. Pero bueno, ahí estamos nosotros saliendo adelante con la fe puesta en Dios para salir de esta una prueba más que Dios nos da para cada uno de nosotros. Y bueno, las recibimos con todos ustedes con un gran abrazo, y que se viene esta batalla y el doblaje, viene buena música, vienen entrevistas, todo lo que tenemos aquí en esta su revista matutina, Hola El Salvador. ¡Boomerang, boomerang, 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 boomerang! ¿Cómo no? Hay una aplicación que se llama Boomerang. Y ayer, bueno, saludando a Popó y entre la emoción. Está cumpliendo años Popó ayer. Cumplió años Popó, entonces, ¿cómo lo queremos a él y por supuesto a todas las producciones Morales? Entonces, ayer surgió el Boomerang. Entonces, cuando decimos ¡el Boomerang en vivo! Le hacemos así, en vivo. Así que bueno. Pero bueno, definitivamente nos vamos a divertir. Yo no sé qué onda, pero nos vamos a ir. De verdad, hoy va a ser un back in time bueno, porque va a estar aquí Elvis Presley. Mire, y la señora ¡súper! También ya va a estar cumpliendo años. Ajá. ¿También? Saludos a nuestra querida jefa que ya vino de vacaciones. Así que la hemos extrañado tanto. Sí, viérale. Así viérale.
tanto que no les podemos explicar. Pero bueno, lo que sí sabemos es que este es el y vamos a tener decías a Elvis Presley. A Elvis Presley y también a Laura Pausini, a Gloria Estefan. Ya no tengo miedo de a Gloria Estefan no puedo y a Nicky Jam. Para todas aquellas mujeres que les gusta Nicky Jam y les gusta su música, vamos a bailar y disfrutar junto a nuestros televidentes. Y bueno, ¿saben qué? ¿Qué? Ya comenzó la mejor revista más bien del mundo mundial, galáctico, planetario, que se llama ¡Ole Salvador! ¡Ole! Vamos con Hola El Salvador. El 12 va con vos. Salvador, estamos gozando al máximo de este viernes, el inicio del fin de semana y por supuesto estamos con buenas noticias aquí en Hola El Salvador. Miren, vamos a hablar de algo que a mí me encanta y que es un gran complemento para la belleza de todas las mujeres. Nos acompaña Diana Cerrito y es representante de Vencedor Beauty y pues nos viene a hablar de este nuevo servicio a domicilio y además de algo que nos encanta como son las extensiones. Ya los decíamos, Diana, cuéntanos de qué se trata, en qué variedad podemos encontrarlas. Ahora estamos estrenando, traemos lo nuevo, la primicia, traemos nuestro servicio a domicilio que ya está funcionando. Ya tenemos una semana de estar con ellos y ya complaciendo a todas las personas que nos pedían el servicio a domicilio, queremos decirles que ya lo tenemos por fin. Nos pueden contactar a nuestro, es un catálogo en línea en realidad, en la dirección www.beauty2go. Es un catálogo en línea donde usted puede seleccionar el producto que necesita, viene por categorías, usted se mete a la categoría que está buscando y ahí puede acceder a su producto. O también hay otra forma de hacerlo. Si usted ya tiene en mente lo que necesita, ya sabe lo que quiere del vendedor, puede llamar al 2263-2263 y ahí especifica su pedido. Y nosotros se lo hacemos llegar. Estamos cubriendo las áreas metropolitanas de San Salvador y Santa Tecla. Y también para las personas que están fuera de San Salvador, que viven en departamentos diferentes, vamos a tener envíos. Tenemos envíos una vez por semana ya al exterior de San Salvador. Muy bien, me parece excelente porque no puede haber excusa. A veces uno dice, ay, me quedé sin pestañas o me quedé sin labial, mi labial favorito es que es el que se me acaba muy rápido. Entonces, esa es una solución muy práctica para todas las mujeres que son bastante ocupadas, que tienen muchas actividades y que pueden llegar hasta la comodidad de su casa, pues, estos productos. Estos productos. El servicio es completamente gratis. Solo tiene que realizar la compra mínima de $20 para la zona metropolitana y Santa Tecla. Y para las zonas exteriores, por ejemplo, lugares que ya no son metropolitanos, son $50 mínimo y tu envío es totalmente gratis. Lo bueno es que puedes reunirte con tus amigas y decir, mira, ¿qué es lo que querés? Ah, sí, se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo, claro. Y ya solo llaman al teléfono 2263-2263 o ingresan a la página. Ok, bueno, ahí está la manera de cómo hacer llegar pues todas estas cantidades de cosas que a mí me encantan, son complementos para nuestra belleza, como son las extensiones también. A veces hay mujeres que siempre nos quejamos de que no tenemos el cabello muy largo y quisiéramos recrear peinados con más volumen para tener un peinado más elaborado. Y para eso están las extensiones, que vienen en diferentes tonalidades para pues cada tono de cabello también que nosotros tenemos. Cada tono de cabello es cabello 100% natural. Lo puedes rizar, lo puedes hacer el peinado que necesites. En esta época que se acercan las graduaciones, las fiestas de fin de año y quieres lucir un look diferente, las extensiones son la solución
inmediata para tu problema. Sí, súper prácticas. Se pueden rizar, se pueden planchar también. Y esta que es una modalidad como para hacernos una cola muy rápida, es un peinado rápido express. Es una modalidad diferente, es un peinado rápido express que te querrá ver siempre peinada. Es una cola que ya solo te la adaptas y ya quedas súper peinada, súper listo. Es algo mucho más económico, pero en realidad súper bien. Sí, muy práctico también. Y aquí vemos que hay para tonalidades rubias, oscuras, un poco más oscuras, castañas e incluso con iluminaciones. O sea, ya tienen las iluminaciones. Es lo bueno que la extensión puede llegar al vencedor. Te vamos a dar nosotros nos caracterizamos en asesoría, que el cliente se vaya feliz. Y te buscamos las que más se adapten a tu color de cabello porque hay diferentes tonos. Sí, pues así es. Pues cada color de cabello es tan individual como la señorita que lo utiliza, ¿no? Porque representa también su personalidad. Tenemos para todas las personalidades. Y también tenemos ya lo nuevo, los tutoriales de Instagram que se preguntaban dónde lo encontramos. El nuevo set de brochas Oval. Ya lo tenemos en nuestras tres sucursales. Para hacer contouring también. Contouring. Muy bien, muchas cosas usted podrá encontrar en El Vencedor, así que nada más visite también su Facebook, Vencedor Beauty o Beauty to Go también, para poder estar pendiente de todos los productos disponibles para usted. Nosotros continuamos con más del desarrollo de Ola El Salvador, a disfrutar y a comenzar bien este viernes con la música de La República. Oye mami, somos La República. No pares, no dejes de sentir este ritmo. Mueve la cintura. Mueve la cintura, mami. Deja que la gente hable. Hazlo rico y que se sienta hoy. No pares, dale este ritmo. Que lo hacemos con locura. Que esto no tiene censura hoy. Ese movimiento sexy que calienta mis motores. Dale duro y no me suelte. No pierdas el ritmo, que enseguida está loca conmigo. Voy ahí, suavecito, hasta comerte todo tu ombligo. Mira cómo mueve usted, mira cómo baila usted. Ese movimiento de caderas que me pone loco. Una mano arriba, mucho esa in the air. Moviendo la cinturita y el big booty a mover. Que la gente hable, hazlo rico y que se sienta hoy. No pares, dar este ritmo, que lo hacemos con locura. Que esto no tiene censura hoy. Bien buena, esta noche te voy a llevar a la luna como Superman. Esos movimientos me tienen hechizado, me vuelve loco y mal educado. Oye mamita, quitémonos la cana, que mañana no sé cómo te llama. Se sienta hoy. No pares, dale este ritmo. Que lo hacemos con locura. Que esto no tiene censura hoy. Ese movimiento sexy que calienta mis motores. Dale duro y no me suelte hoy. Que suba la adrenalina. Que este party no termina. Tu boca junto a la mía hoy. Arriba,
En este viernes 28 de octubre le damos la bienvenida en su semana número 20 a la batalla del doblaje. Ahora en su versión Yo Reto, donde semana a semana hemos sido testigos de las participaciones que han realizado televidentes retadores hacia nuestro staff de conductores, donde sin duda han demostrado todo su talento en el escenario. Conozcamos entonces a los participantes que nos acompañan en esta cuarta gala del Yo Reto. Mauricio Ramírez nos visita esta semana en el Yo Reto y viene a interpretar la canción del El Perdón de el reggaetonero Nicky Jam. Conozcamos un poco más sobre este famoso de la música urbana en la siguiente cápsula. Si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Aplauso, ahí teníamos la participación de Mauricio Ramírez, quien ha venido a retar, imaginemos que a Henry Urbina, y deberá responder a su retador interpretando un popurrí de famoso rey del rock and roll, Elvis Presley. My love.
trombone. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Bop, bop, loom, bop, bam, boom. I got a gal named Sue. She know just what to do. I got a gal named Sue. She know just what to do. She rock me to the east, she rock me to the west. She's a gal that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. 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 Hop, bop, loom, hop, lop, bam, boom. Jailhouse Rock. Fuerte el aplauso. Ahí teníamos la primera batalla de esta cuarta gala de El Yo Reto. Conozcamos entonces en estos instantes a nuestra siguiente participante, Marcela Montalvo. Ella abre. Música.
los pregones la melancolía. Y cada noche junto a la luna cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón. Hoy teníamos la participación de nuestra segunda retadora, Marcela Montalvo, quien ha venido decidida a retar a Salina Chanta. Y ella deberá responder a su retadora interpretando a Laura Pausini con el tema Cedo solo su veneno. Se quedó vacío. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue el perfume de sus cabellos. Se fue el mundo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la luz de miel que probé. Labios. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue. Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas encadenadas a los esteros.
muy bien, fuerte el aplauso. Ahí teníamos a nuestra segunda batalla entre retador versus conductor. Fuerte el aplauso para cada uno de nuestros retadores y conductores por llenar con su talento el escenario de la batalla del doblaje en su versión Yo Reto. Ahora solo queremos recordarle a todos ustedes que nos están viendo que de sus votos únicamente depende quién de nuestros retadores de esta cuarta gala gana la batalla de El Yo Reto y pasa a la gran final. Apoya a Mauricio Ramírez con su interpretación de la canción El Perdón del reggaetonero Nicky Jam. O puede apoyar también con sus votos a Marcela Montalvo, quien nos deleitó con su interpretación de Gloria Estefan, Mi Tierra. La forma de votar es muy sencilla. Lo único que tiene que hacer es buscar la publicación y fotografía de nuestros retadores en nuestra página de Facebook. Recuerden, nos encuentras como Hola El Salvador y comente bajo la fotografía el nombre de tu retador o interpretación favorita. De esa forma los estará apoyando. No espere más y comience a votar por su retador favorito. Pero tenemos el cuarto finalista de esta batalla del doblaje en su versión Yo Reto al final del programa. Ahora bien, queremos hacer un especial agradecimiento a Mauricio Bonilla, Escuela de Danza, por brindar el vestuario a los participantes del Yo Reto. Si quiere hacer una contratación o rentar de vestuario, mucha atención, puede contactarlo al teléfono 2264-7912. De igual forma, agradecemos al Grupo Crash por acompañar a nuestros retadores y conductores con su talento. Contáctenos a los teléfonos 78-19-64-55 o al 76-96-73-14. De esta forma, nos despedimos de una edición más de La Batalla del Doblaje. Ahora, en la versión Yo Reto. Vamos a un corte comercial, pero usted siga con nosotros porque ya regresamos. Y estamos súper felices que usted esté pendiente de nosotros y por supuesto le invitamos a que ingrese ya a la fanpage de Ole Salvador para votar por tu participante favorito en la batalla del doblaje. Tenemos grandes contendientes Nicky Jam y Gloria Estefan. Ustedes pueden elegir a la persona que mejor lo hizo a su juicio y nada más ingrese a la fanpage para determinar quién es la persona que continúa en esta siguiente fase. Y mientras tanto los invitamos a que se queden con este interesante reportaje que hace honor y homenaje a la música de oro, esta música que siempre estamos recordando, por supuesto, de exponentes como Los Galos. Veamos a continuación. Una noche de oro en compañía de los artistas chilenos Germain de la Fuente de Los Ángeles Negros y Lucho Muñoz, la voz original de Los Galos. Con más de 50 años de trayectoria musical, ambos artistas se titulan como los pioneros del género de la balada romántica. Para comenzar la noche más llena de sentimientos en los últimos tiempos, estará Eduardo Fuentes, gran tenor salvadoreño. Un concierto con dos grandes estrellas, estrellas a las que siempre hemos querido aquí en El Salvador y que harán de ustedes un grupo feliz, cantando las mejores canciones. Hola amigas y amigos, les habla Lucho Muñoz, la voz original de Los Galos. Contentísimo de volver a El Salvador. Espero invitarles este sábado 29 en el CIFCO, donde estaré cantando mis mejores canciones. Soy Germain de la Fuente,
soy la voz de Los Ángeles Negros. Un beso y un abrazo para todos y la invitación cordial para que este 29 se pongan bien románticos y escuchen. Pero esta noche la paso contigo. Y por supuesto, RSM, Red Salvadoreña de Medios, patrocinador oficial de este evento. Estaba comentando con Georgina que recordar esa música de Los Galos y Los Ángeles Negros, por ejemplo, nos recuerda mucho a nuestros padres, a nuestros abuelos también, que estuvieron pendientes de esa música, que se enamoraron y que dedicaron esas canciones. Y qué bonito que también tengamos esa oportunidad de compartir este próximo sábado de este gran evento, recordando esas buenas épocas y la música de oro. Así que bueno, si usted todavía no tiene planes para el fin de semana, esa es una excelente opción a tomar en cuenta de parte de Canal 12 y RSM como patrocinador del evento. Bueno, nosotros continuamos con buena música, hablando de ponerle buen estilo al fin de semana. Pasamos con nuestro querido Luciano Morán, que se encuentra con La República. ¡Ahí estamos con La República! Luciano Morán, ¿qué música? Mire, como que son pajaritos, le hacen. Pero bueno, hey, ¿cómo estamos, Alfredo? Bienvenido aquí a Hola El Salvador. Un placer, de verdad. ¿Cómo están? ¿Qué tal, pajarito? Bien elegante ustedes, vea. ¿Cómo están? Bueno, la verdad que muy contento, muy agradecido con Hola El Salvador, de verdad, por la oportunidad de presentar nuestra música, de seguir haciendo música, como dice nuestro lema, produciendo más que música, haciendo música totalmente original, que eso es lo importante. Y bueno, y eso es lo que yo quiero, que hagamos una pausa y le demos un fuerte aplauso, de verdad, por hacer música original, porque de verdad, y que déjeme decirlo, que eso es lo que necesita este país y todos los artistas, con mucho cariño. Hay que hacer música nueva, ven. Hay que irnos renovando, y creo que es parte del éxito de cada una de las agrupaciones. Sí, la verdad que gracias a Dios ya tenemos varias canciones sonando en las radios, y bueno, las radios nos están apoyando y están sonando ya en todas las emisoras, pues, nuestras nuevas canciones, como Mueve la Cintura, No Puedo Agarrar Tus Besos, y ahorita esta nueva canción que viene en Jodí también. Mira, Alfredo, y bueno, estamos ya, como yo dije al inicio del programa, ya este año ya casi que se nos acabó, pero ¿cómo está La República? ¿Vienen proyectos grandes para el próximo año, siempre en gira en Estados Unidos ustedes también? Sí, primero Dios, el otro año vamos a viajar para Estados Unidos. Estamos también trabajando para la gente. Bueno, ya está, tenemos fecha ya para enero, así que saluditos a toda la gente de Cocatancingo. Tenemos a la gente de Lolotiquillo, Morazán, Perquín, para el otro año, también para enero, también ahorita en noviembre. Bueno, hoy vamos a estar en la calle por aquí, por Santa Tecla, así que bueno, muy agradecido, de verdad, que por todo el trabajo de la gente que está confiando en un grupo nuevo, pero de verdad que el show y todo lo que estamos dando, pues... Es la calidad que estamos, es la que se está dando, y es lo importante para todos los artistas. Decime, bueno, están en Facebook como Grupo La República, Instagram también como Grupo La República SB. SB, así, correcto. Así que bueno, para toda la gente también, nuestro número telefónico 7725-7605, 7725-7605, y puede agregarnos a nuestras redes sociales, así como ya dijo aquí mi estimado, mi amigo. Luchano. Ahí estamos. Mira, rápidamente, ¿cómo ha sido esa experiencia en las radios, que cuando ustedes llegan y dicen, bueno, mira, aquí traemos material original? Pues fíjate que la verdad es que la gente lo ha tomado muy bien. O sea, mucha gente a veces tiene la idea de que uno va a llegar con un tema nuevo a una radio y no te lo van a aceptar bien, ¿verdad? Y a veces yo me he fijado que hay artistas también que dicen, no, mejor voy a grabar un cover para darme a conocer primero, ¿verdad? Y entonces pienso que gracias a Dios, como yo he estado en otras agrupaciones, me dieron la oportunidad de hacer música original, y quiero seguir con esa línea, seguir haciendo música totalmente original. Y en esta parte de la creación, ¿quiénes son los que están involucrados en las letras? Pues fíjate que todos estamos ahí, bueno, con David, los rap, estamos trabajando, también las producciones aquí con mis amigos, con Anthony. Bueno, estamos en infinidad de ahí haciendo música, y eso es lo bonito, poniéndose con la guitarra. Yo creo que los sueños es lo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Que los jóvenes que están en casita, porque a mí muchas veces me escriben en Facebook diciendo, hey, yo quiero hacer un grupo, y mira, yo tengo canciones. Que no se detengan, que sigan haciéndolo. Que sigan. Así como aquí Alfredo y todos ellos se han incorporado aquí a La República, yo solo quiero agradecerte de verdad por acompañarnos en esta mañana de viernes aquí en Hola El Salvador. Y bueno, los dejamos con este tema que se llama... Ángel. Ángel. Bueno, La República aquí en Hola El Salvador. Yo no veo el futuro.
Aquí en Bolsa. Para adelante, Henry. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Edwin. Sí, usted ya sabe, día viernes, día de consulta médica. El día de hoy vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares, tanto en las personas adultas como en los niños, que es tan importante tocarlo también. Desde ya las redes sociales están activas para que usted nos pueda hacer las consultas. Recuerden, Facebook nos encuentra como Hola El Salvador, ahí va a encontrar una fotografía de nosotros y ahí puede poner perfectamente la pregunta y acá los doctores nos van a ayudar a responderla. El día de hoy nos acompaña el doctor Mariano Morán, él es neurólogo pediatra. Bienvenido, doctor. Gracias, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Perfecto, y también nos acompaña el doctor José Zanoni Yada, él es neurocirujano. Bienvenido, doctor. Miren, tan importante hablar sobre esto porque pensamos que no nos puede pasar. Pensamos, no, a mí no me puede pasar. O a mi hijo, que tal vez cuando en periodo de gestación hay algunas enfermedades también que lo puede afectar, y le dice, no, no puede pasar. ¿Pero qué tan frecuente es esto acá en El Salvador? Y tú ves, es la primera causa de discapacidad permanente y la tercera causa de muerte. Uh-huh. Solo está abajo de los tumores, el cáncer,
y abajo de los problemas cardíacos. Uh-huh. Realmente es un problema que tú ves a diario, tanto en la edad pediátrica como en los adultos. Realmente el factor de riesgo no implica la edad. Un niño puede venir con alguna anomalía congénita vascular y tener un derrame cerebral al 2-3 días de nacido. Uh-huh. Igualmente, hay factores de riesgo que en los adultos, después de los 40-50 años, ya tienen un alto índice de probabilidades de tener problemas cardiovasculares, un infarto cerebral, derrame cerebral. Perfecto, bueno, si usted tiene alguna consulta respecto a esto, recuerde, se puede ir a la página en Facebook de Hola El Salvador y ahí va a encontrar una fotografía de nosotros. Ahí nos puede hacer las consultas y con mucho gusto le vamos a dar respuesta por acá. Ahora, tenemos preparado algunos sondeos, estamos esperando también sus preguntas para poderlas leer, ya como le dijimos. Veamos el primer sondeo. Doctor, quiero saber si el mal de Parkinson se puede aliviar de manera quirúrgica. Adelante. Sí, evidente, el mal del Parkinson tiene un tratamiento médico. Solamente cuando este es sumamente discapacitante y los medicamentos no surten su efecto, es necesario en algunas ocasiones, después de estudios cerebrales, lo que se llama estimulación cerebral. Uh-huh. Son pequeños estimuladores que se conectan en el cerebro que ayudan a minimizar, porque el paciente algunas veces siempre queda con algún tipo de temblor. Pero sí, es una opción última cuando los tratamientos convencionales por un neurólogo no han sido funcionales y el paciente está sobrecargado de medicamentos y aún así no tiene calidad de vida. ¿Por qué puede dar el mal de Parkinson? Mira, el mal de Parkinson evidentemente es un contexto que no se sabe específicamente a qué se debe. Hay un contexto hereditario ocasionalmente, hay un contexto degenerativo, pero realmente hay unos núcleos en el cerebro, en la parte posterior, que se llaman núcleo nigris, que normalmente se dañan y son donde hay estímulos que pasan que nos hacen perder. Todos tenemos un temblor que se llama funcional, normal. Cualquier persona, tú lo ves, estira su mano y hay cierto temblor que tiene. Eso es algo funcional y normal. Cuando ese temblor te impide ya movimientos finos, es cuando encuentra un problema, pero específicamente es idiopática, es decir, que no tiene una causa específica, radiación, algún tipo de alimentación, solo que la genética sí tiene una participación importante en ella. ¿Y los golpes en la cabeza afectan? No, normalmente los traumas de cráneo, contrario a lo que se piensa que pueden dar dolores crónicos de cabeza y todo eso, no. Realmente un accidente, un trauma craneoencefálico generalmente te da problemas inmediatamente, salvo en los ancianos, que sí, puede provocar alguna hemorragia que nosotros no logremos detectar hasta semanas o meses después. Pero no están relacionados con el Parkinson. ¿Desde qué edad más o menos estamos propensos al mal de Parkinson? El mal de Parkinson hay una variante que es una variante juvenil. La variante juvenil pueden pacientes de 30 años, 35 años, pueden comenzar a presentarla. Pero generalmente en la etapa adulta, ya en el adulto mayor, de arriba de los 55, 60 años. Ok, perfecto. Bueno, le insisto, si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer a través de la página en Facebook, ahí nos la puede escribir y con todo gusto la respondemos. Pero tenemos preparados más sondeos. Veamos. Doctor, mi hermano tiene 37 años y duerme muy pocas horas por día, entre 3 y 6, pero no siente somnolencia durante el día. ¿Qué le provoca esto y cómo se puede regular su ciclo de sueño? ¿Tuvo una hemorragia? ¿Tuvo qué, dijo? Tuvo una hemorragia. A ver, si me ayuda producción, por favor, podemos volver a poner el video, por favor, con un poquito más de volumen para poder escuchar, porque es un tema bien específico para que los doctores puedan escucharlo, por favor. ¿Tenemos ya preparado? Ok, vamos. Ahorita vamos. Bueno, mire, para mientras le insisto, es importante consultar este tipo de cosas. Ya vamos a hablar en los niños también, sobre todo el caso de que se estuvo manejando en los últimos meses, la chikungunya, que dice que afecta directamente a la cabeza, ¿verdad? Entonces ya vamos a hablar más adelante de esto, doctor, pero ya tenemos preparado ese sondeo, veamos. Doctor, mi hermano tiene 37 años y duerme muy pocas horas por día, entre 3 y 6, pero no siente somnolencia durante el día. ¿Qué le provoca esto y cómo se puede regular ese ciclo de sueño? Ok, perfecto. ¿Qué será esto? El ciclo de sueño suele ser diferente de acuerdo a las edades. El niño, entre más pequeño es, más horas debe de dormir. Uno puede poner, por ejemplo, el niño recién nacido, es un niño que pasa dormido
20 horas al día y solo se despierta un par de horas. Los jóvenes, los adolescentes ya tienen que dormir un poco menos, andan durmiendo alrededor de 8 a 10 horas. Y los adultos ya podemos darnos el lujo quizás en algunos casos de dormir un poco menos. Podemos llegar a dormir 6 horas y estamos totalmente descansados. En el adulto mayor, en los ancianos, eso se ve todavía más reducido y las horas de sueño suelen ser 4 horas y lo que pasa es que ellos sí tienen somnolencia durante el día. En el caso que nos pregunta la joven, es su hermano, mientras esté funcional y mientras durante el día él pueda estar trabajando muy bien, no tenga que estar cabeceando, no tenga que estar con problemas laborando, no es necesario que tenga que obligarlo a dormir. Eso es lo que pasa a veces con los ancianos, que el anciano se despierta un poco antes, se despierta a las 4 de la mañana, pero él está sin sueño. Pero como toda la gente alrededor de él sigue dormida, entonces el anciano quiere volverse a dormir. Entonces tiene que empezar a tomar medicamentos para conciliar el sueño, cuando realmente el cuerpo no lo está necesitando. Entonces si su hermano está funcionando bien, no es necesario que tenga que hacer ningún procedimiento. Y en el caso que ya le afecte físicamente, que se vea el desgaste, ¿es necesario tomar algún tipo de medicamento para poder dormir? Lo primero que se deben de hacer son medidas que se llaman higiene del sueño. Por ejemplo, ahora en los jóvenes es muy frecuente que nos durmamos con el celular en las manos, viendo el Facebook, contestando mensajes, leyendo correos. Eso excita nuestra corteza cerebral y nos va a costar dormir. Estamos viendo televisión hasta altas horas de la noche y eso también nos impide dormir bien. Que usemos gaseosas que llevan cola, o sea, cafeína, que tomemos té, que tomemos café en horas muy tardes, lo cual dificulta. Entonces, primero se recomiendan higiene del sueño, cambio en las rutinas para dormir, mejorar la cama, mejorar las almohadas, estar en un lugar cómodo. Si con todo eso no mejora, entonces se empiezan a recomendar medicamentos que suelen ser hasta ciertos puntos naturales, como por ejemplo la melatonina, que nos ayuda a mejorar el ciclo de sueño, y solo si esta falla ya se utilizan medicamentos ya propiamente químicos que nos ayudan a mejorar el sueño. Ok, perfecto. ¿Tenemos más sondeos? Veamos el siguiente. Buenos días, doctor. A mi padre le descubrieron recientemente unos coágulos en el cerebro. ¿Será necesaria una cirugía? Ok, doctor. Sí, realmente en lo que hablábamos, cuando hay algún accidente, algún trauma, sobre todo en el adulto mayor después de los 50, 60 años, sus arterias son frágiles, pueden romperse y dar lo que se conoce como un coágulo, un hematoma o una hemorragia dentro del cerebro. Entonces en este contexto, no todas las hemorragias intracerebrales hay que tratarlas, salvo que esté dando síntomas, que esté dando cefalea persistente, trastornos de la conciencia. Generalmente he visto muchos pacientes que llegan de 60, 70, 80 años pensando que tienen una demencia senil. Los familiares lo llevan pensando que es un cuadro por la edad. Sin embargo, cuando uno hace un estudio encuentra lo que la señora está diciendo, un coágulo en la cabeza, un hematoma, y si está provocando una demencia, si está provocando cefaleas, si hay una compresión importante del área cerebral, sí es obligatorio hacer una cirugía. Sin embargo, muchos coágulos que son pequeños no deben de tratarse más que médicamente, incluso con una buena hidratación en el paciente, ellos mejoran sustancialmente. Ok, perfecto. Vamos a comenzar a leer algunas de las preguntas que nos hacen a través de Facebook. Romero Villasmín dice, hola Henry, dice mi suegra Lidia Osegueda que la saludé, muchísimas gracias. Y ella misma nos pregunta, hace 2 meses sufrí un golpe y desde entonces padezco de mucho dolor de cabeza, ¿qué será? ¿Sabe lo que pasa? Cuando alguien se golpea, sufre un trauma, comienza a notar ciertas situaciones que probablemente ya venían desde hace tiempo. Entonces, eso es importante, saber si ella siempre estuvo con dolor de cabeza. Ahora bien, ella es categórica en decir que a partir de ese momento ha comenzado con dolores de cabeza. En ese contexto es obligado a hacer algún estudio. ¿Por qué? Si coincide, sus dolores de cabeza son importantes, se mejoran con algo analgésico, pero al siguiente día los tiene, probablemente pudo haber ocurrido lo que pasamos, alguna pequeña hemorragia, algún pequeño sangramiento que está provocando esta irritación del cerebro y provoca los dolores de cabeza en ella. Así que lo inicial es abordar un médico que haga un examen clínico y que si es necesario haga un estudio, ya sea una tomografía cerebral o una resonancia. Perfecto, a ver, tenemos otra consulta. Dayana Gabriela Guzmán dice, muy buenos días, mi pregunta es la siguiente. Tengo aproximadamente 2 años de sufrir dolores de cabeza muy intensos, pero solo en la parte de atrás de la cabeza. Y cuando me da hasta 3 días y no se me quita con nada. Y hace como 2 meses me dio ese dolor y de eso mismo me salió sangre de un ojo. ¿Qué podrá hacer esto? Usualmente los dolores de cabeza asociados en la región posterior, en todo lo que es la nuca y espalda, suelen ser dolores de cabeza tensionales.
la verdad que todo lo que es la musculatura de la espalda es un entramado de músculos, entonces con uno que esté contraído como que afecta a toda la musculatura de la espalda. Sobre todo un dolor de cabeza que llega a durar 3 días. Es difícil que ese dolor de cabeza sea por una causa, por ejemplo, migrañosa, porque la migraña típicamente tiene una duración de unas 6, 12 horas, aunque en algunas ocasiones puede durar más horas. El hecho también de que tenga una hemorragia intraocular, en primer lugar tiene que ser evaluada por un oftalmólogo para ver que no hay una causa local de esa hemorragia, un pequeño vaso que rompió o algo. Pero también debe ser evaluada por un médico internista, porque tiene que ver que su presión arterial se encuentre en valores normales, que no esté hipertensa y que esa sea una causa del sangrado ocular. Ok, perfecto. Bueno, ando buscando algunas porque cada una de las preguntas que nos hacen está muy, muy interesante. María de Los Ángeles nos dice, hola, yo hace varios años me pegaron, hola, yo hace varios años me pegaron con un palo de piñatas en la cabeza. Tiempo después me dio un dolor de cabeza muy fuerte y pensé que moriría, pero sané y desde entonces no me dolía la cabeza. Pero un día de estos me golpeé la cabeza con la pared de mi casa y me duele la cabeza. Y yo quisiera saber si eso es algo grave. Fíjate de que ese episodio de dolor de cabeza intenso que ella pensaba que se iba a morir es muy característico de lo que se conoce como derrame cerebral. Muchas veces existe también lo que se llama cefalea centinela, que es un dolor de cabeza persistente en pacientes que nunca habían presentado dolores frecuentes de cabeza. Entonces, sí es obligatorio una evaluación adecuada porque eso que tuvo, ese dolor intenso, yo no pienso que estuvo relacionado con el golpe de la piñata, puesto que a los días o semanas lo tuvo. Sí puede estar muy relacionado con alguna pequeña hemorragia de alguna varice cerebral que llamamos aneurisma, y que si sangró en esa ocasión, provocó un dolor intenso de algunos días, mejoró, pero puede a corto plazo presentar un nuevo evento, y entonces sí. Si hablamos de las estadísticas de los derrames cerebrales, vemos que de cada 10 pacientes, 3 ni siquiera logran llegar al hospital. 5 quedan con secuelas graves y solo 2 quedan en condiciones adecuadas. Y si ella tuvo un pequeño derrame cerebral, es urgente una consulta con un médico y un estudio adecuado que le permita descubrir si ella padece de eso. Perfecto. Ya que estamos hablando de derrames cerebrales, aquí está una consulta de Carmen Cubías y dice, buenos días, mi esposo hace 22 días falleció debido a un derrame cerebrovascular, pero él no presentó ningún síntoma. ¿Qué puede haber pasado? Y a esto me gustaría agregarle también la consulta de Sandra Martínez, que dice, hola, buenos días, bendiciones. Cuando ha habido un derrame cerebral y se logró sobrevivir, ¿es necesario terapias ocupacionales? Bueno, en el caso del esposo de la señora que falleció, lo lamentamos mucho, probablemente el señor tenía alguna malformación arteriovenosa, no sabemos si solo malformación, aneurisma, que usualmente son asintomáticos. Las personas están en perfectas condiciones, tal vez en alguna ocasión algún malestar, algún adormecimiento, algún dolor de cabeza leve, pero en la mayoría de casos no va a haber ningún síntoma que avise de que nos va a pasar algo. Sucede un evento agudo, un golpe, un aumento de la presión arterial puntual y esa malformación o ese aneurisma se rompe. En ese momento empiezan a sangrar de manera súbita, rapidísima, como dice el doctor, ni siquiera le da tiempo de llegar al hospital en la mayoría de los casos. La sangre se acumula de manera tan rápido intracraniana que el cerebro le falta oxígeno y fallece. En el caso de la otra señora, claro, como comentaba el doctor, una gran parte de los pacientes que han tenido un accidente cerebrovascular quedan con secuelas. Y la terapia, no solo ocupacional, sino que también la terapia física nos ayuda a mejorar lo que es la motricidad gruesa, la motricidad fina, terapia de lenguaje, si las áreas de lenguaje también sufrieron algún tipo de lesión. Entonces, todo es un grupo de terapias integrales que se le deben de dar al paciente y se debe de ser muy constante. Existe un concepto que en el adulto no se aplica tanto como en los niños, que se llama plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral es la capacidad de las regiones que quedaron bien de asumir las funciones que fueron dañadas en el cerebro ante cualquier evento, tumores, sangrados, infartos. Entonces, la plasticidad cerebral solo se entrena por medio de la fisioterapia. Perfecto, tenemos otra consulta. Karina Guevara dice, hola, buenos días. He padecido de dolor de cabeza, pero últimamente al lado izquierdo solo de un lado. Siento como que me meten algo y es muy fuerte. Hasta me llora el ojo. Lo mucho que dura son 5 minutos. ¿Puede ser muy grave?
Bueno, realmente estos dolores pueden estar relacionados con lo que hablamos anteriormente, problemas tensionales, porque solo es de un lado. Ahora bien, es importante, aún en pacientes que nunca han tenido dolor de cabeza, si comienzan con este tipo de malestar, preguntarles si tienen lo que se llama aura. Es decir, que si el dolor de cabeza les avisa. Porque un dolor tan intenso como este, que solamente ella presiente que lo va a tener y le dura 5 minutos, puede estar relacionado con un cuadro migrañoso. ¿El aura es cuando vemos el aura, algo? Sí, normalmente es cuando vemos algo, pero en neurología se conoce como aura a esa premonición, a ese sentimiento que tú vas a tener de que va a venir el dolor de cabeza, que puede ser simplemente una sensación cosquilleo en el estómago o que tú comienzas a ver lucitos y de repente inmediatamente viene el dolor de cabeza. Uh-huh. Eso sí lo orientaría a un problema de migraña. Evidentemente dolores laterales como ese pueden ser incluso una mala oclusión, una disfunción temporomandibular, problemas de sinusitis, problemas de tensionales, porque los músculos del cuello se insertan, se pegan en la parte lateral de la cabeza. Entonces un problema de ese tipo puede dar dolor de cabeza. Solo el hecho que tengas tu computadora de lado y estés viendo permanentemente hacia un lado, podés tener ese tipo de dolor. Entonces sí, habría que hacer una evaluación en ese contexto. Mi doctor, ¿pero cómo diferenciamos entonces un dolor provocado por la dentadura y un dolor en realidad que tenga que ver con el cerebro? Mira, aún para los médicos a veces tenemos esa disyuntiva. Por eso es necesario una evaluación del paciente. El dolor de cabeza no debe ser tomado a la ligera. No, me duele la cabeza, a mi amigo le recetaron esto y con eso se le quitó, o una inyección de neurobión y ya voy a estar bien. Si alguien, un niño, un adulto, padece con frecuencia de dolores de cabeza o hay algún dolor de cabeza que particularmente es especial y lo preocupa, debe tener una consulta. Porque ya vimos que el derrame cerebral es como cuando te atropellan, no te avisa. A veces solo hay pequeñas sensaciones, pequeñas hemorragias que te orientan a un estudio que es el único que realmente te puede discernir si realmente hay un problema. Entonces, el dolor de cabeza no es algo vano, hay que tener una consulta, aunque sea para que te digan, mira, ese estrés no es nada. Uh-huh. Pero sí tienes que tener el apoyo de un profesional que te oriente en ese sentido. Ok, perfecto. Siguiente consulta, Lisette de Domínguez dice, hola, buenos días, quiero saber por qué se duerme la mitad de la cabeza y a la vez se duerme el brazo del lado izquierdo. ¿Será lo mismo en la presión arterial? Claro que puede ser su presión arterial, puede ser que esté teniendo algún tipo de crisis hipertensiva y usted no se lo logre controlar bien, aunque también pueden ser eventos, por ejemplo, migrañosos, en los cuales su sintomatología sea una parestesia, se llama esa sensación de hormigueo de la mitad del cuerpo, pero también no se debe tomar a la ligera y pueden ser, hay una entidad que se llama eventos isquémicos transitorios. Estos eventos isquémicos transitorios son sintomatología neurológica muy bien focalizada con una duración menor de 72 horas. Imagínate, en el caso de ella puede ser un adormecimiento de la mitad del cuerpo o una debilidad de la mitad del cuerpo que resuelve en menos de 24 horas. Y como resolvió y no dejó ninguna secuela, no me preocupa y no voy a consultar. ¿Ok? Esto es un aviso de que algo está pasando ahí arriba. Si usted no se controla, no le examinan y no se lo diagnostican rápidamente, este evento ya no será transitorio y va a ser permanente. Y ahí sí le va a dejar algún tipo de secuela. Por tanto, debe de ser evaluado. Perfecto. Tenemos otras consultas. Dice Karina Artiga. Buenos días, tengo 28 años y nunca había padecido de dolor de cabeza. Y ya hace 2 semanas que a diario me da dolor y es muy fuerte. ¿A qué se deberá? Porque hasta me produce vómitos. Bueno, mira, cualquier dolor de cabeza que no se controla adecuadamente se puede volver intenso y provocar vómitos. Cualquier dolor de lo que estamos hablando que comienza en un paciente que nunca ha padecido dolor de cabeza, porque todos es normal que tengamos 1 o 2 dolores de cabeza al mes, y eso no debe preocupar. Dolores de cabeza que puede durar 1, 2, 3 horas y con un analgésico mejora. En ella, si tiene 2 semanas, incluso puede ser un problema infeccioso. Hay a veces cuadros tan simples como infecciones de vías urinarias, dengue, todo esto que te puede provocar dolores de cabeza. Entonces, ya un dolor persistente debe tener algún examen de sangre, alguna visita al médico para evaluarla. Perfecto. Siguiente consulta, Marielos Bonilla Ramos dice, hola, mi consulta es la siguiente. Cuando una persona le duele la cabeza hasta 10 días seguidos y se ha hecho varios exámenes y no le encuentran nada, el TAC y el encefalograma, ¿qué puede tener entonces si no le encuentran nada?
pudiera considerarse, si es una tan larga evolución, que pudiera ser una cefalea tensional. Si ya su neurólogo, que imagino que si ya le tomó los exámenes especializados, ha de ser un especialista que la está evaluando, entonces, y ya descartó que no hay ninguna causa orgánica cerebral que le esté causando dolor de cabeza, hay que pensar en las posibilidades tensionales, hay que evaluar cómo está la dinámica de la casa, de la familia, tenemos que evaluar la dinámica laboral para ver cómo está de estrés, entonces, y ver otras causas posibles externas al medio que pudieran estar sacando dolor de cabeza, que ya se sabe que no hay nada allá arriba que la esté produciendo. Siguiente consulta, Brenda Estrada dice: buenos días, yo padezco de un dolor desde atrás de la cabeza, el cuello hasta el brazo y hombro izquierdo, y esto es perenne, ya me acostumbré a vivir así, es raro que se me quite. ¿Qué puede ser eso? Hay neuropatías cervicales, por ejemplo, cuando duele el cuello y ese dolor es irradiado hacia el brazo, entonces probablemente está comprometido algún nervio del cuello por una hernia discal, por un problema compresivo, y eso da un dolor persistente localizado específicamente en una región, y es muy característico que adormezca, que hormiguee también el cuello. A veces es confundido con un problema de derrame cerebral, pero hay dolor persistente en el cuello con esta irradiación, lateralización hacia la mano, incluso que a veces puede provocar el adormecimiento y puede provocar pérdida de fuerza en la mano e incluso atrofia o adelgazamiento de los músculos. Perfecto. Siguiente consulta, Sandra Martínez. Buenos días. ¿La migraña puede llevar a un accidente cerebrovascular? Hay una complicación de la migraña que se llama, hay dos complicaciones prácticamente, el estado migrañoso y el infarto migrañoso. Usualmente en la migraña hay síntomas que en ocasiones son laterales, por ejemplo, debilidad de un lado, dolor de cabeza bien focalizado de un lado. En el caso de que haya un adormecimiento de un lado, por ejemplo, este debe desaparecer completamente al finalizar el dolor de cabeza, que en teoría no debería durar más de 3 días el dolor de cabeza. Pero si los síntomas persisten por más de ese tiempo, entonces ya se cataloga como un probable infarto migrañoso. Y entonces hay que tomar estudios de imágenes para descartar que no haya habido un evento cerebrovascular. Sin embargo, no se debe, el paciente que es migrañoso no debe temer que por eso va a sufrir un derrame cerebral. Lógicamente debe tener su tratamiento contra la migraña, pero ese temor es bien persistente, en la consulta lo tenemos frecuentemente, de que mire, yo tengo migraña, yo sé que me va a dar un derrame cerebral, no está relacionado. Mire, ya que estamos hablando de esto, acá Zaida Padilla nos habla de la migraña también. Dice: hola, buenos días, yo sufro de migrañas. Hace una semana me dio una crisis migrañosa y desde entonces me dan pequeños mareos y siento que se me olvidan las cosas. Gracias por su respuesta. Bueno, mira, cuando un paciente tiene un dolor de cabeza especial y queda con molestias, comienza a notar muchas cosas. El olvido agudo normalmente no es frecuente, ¿ya? Tú llegas a la consulta, te dicen: mira, doctor, a mí se me está olvidando esto, se me está olvidando otro, yo pienso que puedo tener Alzheimer, puedo tener algún tipo de problema. Generalmente ese paciente es un paciente inquieto, es un paciente ansioso, es un paciente con estrés, y eso es lo que hay que manejar. Entonces, sí, lastimosamente la mayoría de estos problemas tiene que evaluarlo un médico internista inicialmente o un neurólogo, que posteriormente dé un diagnóstico preciso, porque el estrés ahorita está matando a mucha gente. Perfecto. ¿Verdad? Mira, doctor, y no todos los días hablamos con un neurocirujano y aquí nos hace una muy buena pregunta Marilyn de Juárez. Dice: hola, buenas, mi pregunta, dice, es a mí, hace un año me encontraron en mi cabeza una malformación endovenosa y me dijeron que no es operable y pues he salido embarazada y quiero saber cuál puede ser el problema que puedo tener o complicaciones, yo y mi bebé. Sí, no se llaman en medusa, pero parece una pequeña medusa. Son angiomas cerebrales que son hallazgos casuales. Generalmente pueden provocar dolores de cabeza, pero normalmente un angioma no se rompe. Entonces este no puede provocar un derrame cerebral y son pacientes que perfectamente pueden salir embarazados, pueden hacer esfuerzos físicos y no tener el temor de provocar un derrame cerebral. No son operables, no es que no sean operables, sino que no necesitan un tratamiento, más que sintomático, cuando en alguna ocasión pueden provocar dolores de cabeza. Ok, doctor Morán, su especialidad, las enfermedades, estos accidentes cerebrovasculares en niños. Hablemos un poco de la microcefalia, que se estuvo dando hace pocos meses y que, quieras o no, se activó como una alerta por lo del zancudo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado y cómo afecta a la mujer esto?
Bueno, tenemos muchos casos de microcefalia que ha surgido durante el último año. Creo que la proporción de niños que están apareciendo y se están diagnosticando como microcefálicos, ya sea al nacimiento o de manera tardía, unos meses después, ha incrementado en el último año. Se ha hecho relación, pero quizás no ha sido todavía demostrada la causalidad, o sea, que 100% sea causado por Zika o por chikungunya, pero si hubo mucho Zika y ahora está en una microcefalia, probablemente por ahí tenga que ver. ¿Cómo afecta eso al niño? Pues al niño, probablemente un niño con microcefalia va a tener dos problemas básicos. Primero, una parálisis cerebral infantil con un retraso mental que todavía no podemos predecir qué tan severo va a ser, pero que muy probable que sea bastante. Y segundo, que tenga crisis convulsivas o que sean epilepsias de difícil control. Ok, perfecto. Doctores, el tiempo de verdad es sumamente corto, hay tantas preguntas. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias. Perfecto. Miren, y si ustedes quieren localizar a los doctores, tienen alguna consulta, pues bueno, al doctor Mariano Morán, que es neurólogo pediatra para sus niños, lo puede consultar al 2541-0460 ahí en Neurocenter. Y si quiere consultar con el doctor José Zanoni Yada, neurocirujano del Instituto de Neurociencias, lo puede hacer al 2264-2472. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos escriben por las redes sociales. Recuerde que siempre a través de las redes sociales puede hacer las preguntas, acá las tratamos de resolver. Y además de eso, usted puede votar. Tenemos ahí pendiente un duelo en esta modalidad del Yo Reto de la Batalla del Doblaje. Día viernes en El Salvador, esperamos lo esté disfrutando. Nos vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Le puede salvar la vida a los demás enviándole ese mensaje positivo, recordándole de que es importante, recordándole el valor que tiene esa persona, recordándole que la vida debe de seguir, debe de continuar, así que hágalo, no se quede con ese mensaje de amor que debe de darle a muchas personas y su actitud, y por supuesto, ese buenos días, esa sonrisa, esa buenas tardes, ese gracias, y por favor, puede transformar a muchas personas. Inspire, sea inspiración para los demás y sea un buen ejemplo. Continuamos con más del El Salvador. Edwin Hidalgo está demasiado emocionado. Yo no entiendo nada realmente, pero él se ha convertido en este momento. Veamos. ¿Cómo desea ser tu amor? Y poder, para poder vivir así, con cada espacio de cuerpo. ¿Cómo no? Deme un fuerte aplauso. ¡Bravo! Bueno, y nosotros... Muy bien. Presentalo, por favor. Mire, tremendo. Es que, tremendo. Vamos, antes de darle la bienvenida, bueno, quiero que le demos un fuerte aplauso porque nos llenamos de orgullo aquí en la Casa de Dios El Salvador. Bueno, viene Germain de la Fuente, de Los Ángeles Negros, por favor, démosle un fuerte aplauso. También Lucho Muñoz, de Los Galos, desde Chile. Y bueno, mi estimado y ponderado y querido maestro, tenor aquí de El Salvador, don Eduardo Fuentes, bienvenido. Ahora te toca imitar a nuestro amigo Los Ángeles Negros, por favor. Adiós, amor. ¿Ah? Sí, es que mire, yo quiero contarles que Edwin Hidalgo es un apasionado de la música y de la todos los días. De muchas cosas. Tengo aproximadamente yo pertenecer aquí a la familia de El Salvador más de 365 días ya. Y él casi todos los días canta ese pedazo de canción. ¡Qué bueno! Así que para nosotros, sí. Me dijo, ahí está Lucho. Y yo, bueno, ahí lo vamos a saludar. Pero quién, bueno. ¿Quién es la culpable de que cante esa canción? Eso hay que preguntárselo a él. Hay que preguntárselo a él. Es una pregunta comprometedora. Comprometedora, sí. Sí. Pero bueno, qué honor tenerlos aquí en El Salvador, de verdad. Bueno, estamos hablando de tanta historia, de tantas personas que se han enamorado también con su música, que han cantado, que las han vivido, y como sabemos que la música va trascendiendo, y también, bueno, que están preparando un show para el día de mañana, donde también don Eduardo va a cantar. Cuéntenos acerca de eso. Es un show muy especial. La música romántica es la base fundamental del amor. Las canciones que ellos hicieron famosas siguen siendo famosas, se siguen escuchando. Vamos a tener el gusto, el honor, la oportunidad de un concierto fuera de todo, un concierto especialísimo, muy diferente, con dos de las mejores voces de América. Así es. Entonces, muchas gracias, Lucho, muy fino de tu parte. Entonces, no, queremos que todos estemos ahí, que sea una sola familia que disfrute de esta música y de estas personalidades que, al conocerlas de cerca, se vuelven todavía más importantes. Su buen humor,
su característica cordialidad como buenos chilenos y la inspiración de sus interpretaciones no se la pueden perder ustedes. Claro, bueno, haciendo un poquito de historia, hablar de Los Ángeles Negros es hablar de traición, romanticismo, pasión, entrega musical. Y queríamos preguntarle acerca de esta, digamos, este recorrer, ¿verdad?, durante tantos años en los escenarios. ¿Cuándo nace Los Ángeles Negros? ¿Qué época precisamente se reúne aquel grupo de jóvenes y dicen vamos a hacer música? Bueno, Los Ángeles Negros nos formamos en el año 1968. Grabamos por primera vez ese mismo año una canción original de Orlando Salinas que se llama ¿Por qué te quiero? Es una que dice, porque mi corazón late más fuerte cuando te veo, el alma se me agiganta cada vez que en ti yo pienso. Y en cierto modo esa canción nos marcó porque el público como que estaba esperando ese tipo de música. Estaba la época del rock and roll en español, pues muy potente, entonces creo yo que... Fue un reto hacer algo diferente, pues, en torno, claro, a lo que estaba viviendo. Que grabáramos esa canción, en cierto modo, pues como que rompió los esquemas y dio cabida para que salieran pues todos los grupos románticos, que la gente ya conoce. Claro. Enseguida pues aparecieron Los Galos con Cómo Deseo Ser Tu Amor, los Terrícolas, Los Golpes, Los Pasteles Verdes. En México también una cantidad de grupos muy importantes. Bueno, etcétera. Y otros éxitos, pues podríamos mencionar muchos, ¿verdad? De ambas agrupaciones y otros que usted ha mencionado. Por ejemplo, Y Volveré, es una canción que le doy la vuelta muy linda. No a Latinoamérica, a todo el mundo. Exacto. Y Volveré. Tururú, rurururú. No, es que lo que pasa es que cuando uno se identifica con el amor, ¿ve? Cuando uno tiene esa sensibilidad por el amor en general, ¿ve? Entonces obviamente puede disfrutar las letras profundas de la canción. Mucha gente como que no le pone coco, decimos, a la letra o al mensaje, mi estimado Lucho, que dicen las letras de las canciones. Por ejemplo, ustedes han grabado también muchas canciones así, pasionales, digamos. No, por supuesto, la temática de nuestras canciones, siempre hablando al amor o del amor, en una forma muy sutil, bonita, que le llegue fácil al oído y al corazón a las muchachas. Ese era el estilo de la música que estábamos. Era muy simple. Entonces, dentro de la simpleza fue lo que gustó a la gente. Yo pienso que es eso. Si yo le pregunto, perdón, a ambos, Luciano, de las canciones, todas son exitosas, ¿verdad? Pero siempre uno se identifica con una, o como es la preferida por algún recuerdo del artista. En su caso, Lucho, ¿cuál es su canción, digamos, tal vez no preferida, sino con la que usted más se identificó? Fíjate por alguna que razón. Realmente fue al contrario de Los Ángeles Negros. Yo comencé con Los Galos grabando el año 67. Grabamos varias canciones en 67, 68, 69. Y si me preguntas si tuvo algún éxito, ninguna. En absoluto. Pero sirvió para ir aprendiendo, o tal vez educando un poco la voz en la parte mía. Y ahí llegó, gracias a Dios, el año 1970, cuando por primera vez yo puedo cantar una canción que me gustaba, que me llegaba al alma. Cómo Deseo Ser Tu Amor. Entonces... Pero me gustaba a mí. Esta iba de relleno, como todo artista dice lo mismo, pero es verdad en este caso, que iba ahí para llenar, porque había canciones mejores que esa. Y al final fue la canción del éxito. Y esa nos impulsó a Los Galos a seguir la onda romántica y siguiendo el camino de Los Ángeles Negros, con Germaine en la cabeza. Y también lo bonito era que, o lo bueno fue que dos managers argentinos guiaban a ambos grupos, don Nicolás Oliva y don Raúl Oliva, nosotros. Entonces, eso nos llevó para que en América pudiéramos entrar más fácilmente, porque argentino sí habla bien y habla bastante. Y entonces, cuando va a mencionar Los Galos, ¿y quiénes son Los Galos? Bueno, los Beatles de América. Entonces, ellos inventaban. Ellos vendían muy bien. Entonces, eso fue. Por eso fue, por lo menos nosotros. Los Beatles de América. Entrar. Entonces, y seguimos esa onda romántica y a la gente le llegó. Primero en Chile, luego en Argentina, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, sur de Brasil, donde me tocó cantar también, en Ecuador, en Perú, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica. Fue como un cáncer que fue avanzando así en toda América. Y ya ves, han pasado ya
más de 40 años y todavía está en el corazón de la gente y en la mente correcto. De la gente. Exacto, correcto. Eso es verdad, y eso es lo que yo quería preguntarles también. Y bueno, y don Eduardo, que también un gran exponente aquí, y con muchísimo respeto se lo digo, siempre una gran admiración. Gracias. Y también a ustedes, que pasa el tiempo, se le canta el amor y se sabe que la música transforma las sociedades. Entonces, ¿cómo ven ustedes hoy, al pasar del tiempo, con estas nuevas generaciones de música, nuevos ritmos, que no le cantan al amor, le cantan a otros deseos, otras pasiones, que nos alejan de ese sentimiento, que quieras o no, y es la verdad, desintegran muchas relaciones, más allá de unirlas? ¿Cómo ustedes ven esa evolución, buena o mala, de la música? Bueno, que hoy día se le da más, según mi percepción, más énfasis a la música, al ritmo, digamos, baterías y todo eso, que a la letra misma. Correcto. Entonces eso, la juventud quiere bailar, esa es la verdad. Exacto. No le pone mucho coco y se estuvo en la cabeza, ¿verdad? Ajá. Mucha cabeza a las letras de las canciones. Es cierto. Entonces, como no se le pone mucha atención a eso, los cantantes pues no salen tan. Pero tenemos cantantes que han seguido la onda romántica y le ha ido muy bien, más jóvenes que nosotros, como Luis Miguel, claro. Cristian Castro, que le han cantado al amor. Y ahora, luego va a aparecer otro por ahí que le cante al amor, va a romper otra vez lo que tú estabas hablando, y que la gente no le pone mucha cabeza a las letras de las canciones. Yo creo que, mira, lo que se habla hoy día es lo inmediato, lo fácil. Y el placer aquel dura 5 minutos. Correcto. Mientras que el otro placer del corazón dura años. Para toda la vida. Para toda la vida. Qué bonito lo que dijo, aplauso. Para todos los que estamos enamorados. Bueno, me imagino que igual ese sentimiento pues se comparte a través de tantos años. ¿Cuántas personas han comprado los discos? Estamos hablando con Eduardo fuera de cámaras, el acetato, el vinil, ¿verdad? Vuelve el vinil. Cuéntanos un poquito de eso, porque lo están volviendo a producir. Estuve yo hace poco tiempo en Miami, llegué a una discoteca y me encontré con la agradable sorpresa de ver una cantidad enorme de viniles recién grabados y una buena cantidad de tocadiscos de $25 para arriba, que permiten a cualquiera hacer una buena colección. Yo en lo particular tengo casi como 2000 discos LP de vinil. Por supuesto, ahí está el regalo, Los Ángeles Negros. Indudablemente, ahí hay de todo. Ahí, claro que están ustedes, naturalmente. Y es una cosa muy especial y tiene un gran valor, porque se puede rescatar aquello que no fue grabado en CDs. Y una cosa que no es malo decirla, a pesar de que tienen sus compromisos, el vinil aparentemente dura más bien guardado que el CD. El CD se deshace bien cuidado, solo. Bien cuidado. Realmente yo tengo colecciones ahí de más de 50 años. Imagínate, que están como nuevas. Wow. Mi padre es amante también, tiene su colección personalizada de todos los artistas latinoamericanos famosísimos. Ahí están incluidos ustedes tres, por supuesto. Yo le quiero mencionar una frase aquí a mi amigo: ya la magia terminó. Esa es una frase que marca dentro de esta canción. Son de aquellas frases que la gente se le graba en la cabeza. Pero yo le pregunto, ¿realmente la magia ha terminado? Es decir, ¿en la parte musical sigue vivente? Bueno, lo que pasa es que esa letra la escribí yo. La letra en español, en el año 1970, de una canción francesa que la presentaron los integrantes del grupo Los Ángeles Negros, y yo la empecé a entonar. Inmediatamente dije: amor a Dios, amor a Dios. Ya como que la letra estaba hecha, pero tenía yo un sentimiento muy grande, porque no nos iba nada bien en Santiago, en la capital. Pues la situación estaba muy difícil. Sí, estaba difícil. En la parte económica, sobre todo. Entonces, escribí la letra dedicada a mi pueblo, a mi San Carlos, donde soy oriundo yo. Donde yo tenía mi casa, tenía a mis papás, tenía un plato de comida todos los días, ¿verdad? Donde depositar mi cuerpito en la noche para descansar, etc. Entonces, en Santiago, pues la situación estaba muy mala, y mi magia era regresar a mi pueblo. Y de ahí pues viene la frase: ya la magia terminó, pues me estaba alejando de mi pueblo. Para muchos será una canción romántica que habla de algún... de algún amor que se acabó, etc. Y no tenía mucho que ver con ello, pero tenía que ver con el amor familiar,
y amistoso de mi gente, de mi pueblo. Interesante, yo le decía a Eduardo, y que tuve la oportunidad de reunirnos familiarmente, analizar las letras. A nosotros nos gusta analizar las letras de las canciones, porque sí, claro, generalmente uno piensa que tiene un significado, Luciano, vos que cantás también X, ¿verdad? Lo que dice en sí la frase, pero realmente el sentimiento, como lo acaba de decir nuestro amigo, es otro, expresado según las vivencias que uno le ha tocado difíciles o muy buenas en la vida. Al final, las canciones son de cada persona. Exacto. Tú sabes, se vuelven públicas y cada quien la interpreta a su manera. A su manera, así es. Es su historia, es parte de su vida y por lo tanto ya la canción no es mía. Yo canto una que se llama Debut y Despedida, que dice: quédate sentada donde estás hasta el final de la canción como si nada. Piensa que a tu lado hay un control que puede malinterpretar ciertas miradas. Entonces que esa canción le pertenece, y yo me doy cuenta en el escenario, que le pertenece a cada persona que te está escuchando. Así es. Es su historia como personal. Claro, yo quiero aprovechar, no quiero dejar de aprovecharme, Luciano, que estos dos, tres grandes intérpretes de la canción, monstruos de la canción, en el buen sentido del comentario, ¿verdad? Monstruos, no. Bonitos. Le doy un consejo rápido a Luciano Morán, que Luciano Morán nos va a representar un festival en Sudamérica, en Punta del Este, muy famoso, ustedes lo conocerán, representando a El Salvador, así que él va a representar el país con una canción maravillosa. Muchísimas gracias. ¿Qué le pueden decir a Luciano? Aconsejándolo, de forma breve. Comencemos con Eduardo, de forma breve. Bueno, realmente una de las primeras cosas para hacer un festival, lo digo por experiencia, yo he hecho 12 festivales en diferentes partes del mundo. Realmente la preparación del material es básica, es fundamental. Buscar una canción que realmente sea para todos, de todas las nacionalidades, y que contenga primero algo de amor y luego un pensamiento lindo que se pueda repetir después de haber escuchado la canción. ¿Qué he grabado? Realmente, después de eso hay que prepararse uno físicamente para que la voz está en todo lo que pueda dar. Okay. Cuidarse, estudiar, hacer ejercicios para dar todo lo que la voz puede dar. Okay. Realmente no es fácil ganar un festival por muchas razones que nosotros las conocemos. ¿Verdad? El festival es una cosa difícil, pero el festival también es la representación de nuestro país. Con ese orgullo hay que llegar, con esa humildad hay que presentarse y con el sentido de aprender de los compañeros que están también en el festival. Si todo eso se logra, uno va a ganar mucho aunque no gane el festival. Ok, muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué le dice a Luciano? Wow, la verdad que me gustaría a mí poder aconsejar en algo, pues no tengo yo experiencia festivalera, poco es lo que puedo agregar al respecto. Pero creo yo que el maestro Eduardo Fuentes ha dicho lo que él conoce, okay, y que es la gran verdad, pues cuidarse mucho, estar en buenas condiciones, uh-huh, y saber pues que va a una competencia donde todos van contra todos. Exactamente. Es lo difícil, ¿verdad? Y es lo difícil. Sin ser enemigos. Exacto. Pero casi. Bueno, tú sabes que todo se da. Que dé, bueno, una vuelta como en el video, así, para comenzar. Claro, bueno, yo creo, tampoco tengo mucha experiencia en festivales, porque nunca estuve en festivales, pero yo pienso que primero el cantante debe creer en sí mismo. Correcto. Debe tener la seguridad que va a romper. Sí, señor. Y está luchando porque yo soy muy bueno. Eso tiene que pensar. Soy muy bueno. El problema es que todos los demás también son buenos. Ahí es el problema. Es el gran problema. No, tú tienes que ir con la actitud. Yo sé. Eso. Sé lo que hago y además represento a mi país. Exacto. Claro. Mire, de verdad, muchísimas gracias por sus palabras. Pero yo también que quisiéramos que nos cuenten rápidamente qué vamos a encontrar el día de mañana en este concierto. La hora, el lugar, todo eso, Eduardo, ya pedirte. El CIFCO, la hora 7 de la noche. Mañana, ¿eh? Mañana, el día de mañana. Realmente una, vamos a decirle así, una cosa especial de tres románticos, porque somos tres románticos, afortunadamente y gracias a Dios, le vamos a entregar al público no solamente las canciones, le vamos a entregar nuestro corazón, porque cuando el público siente lo que es, y entiende lo que estamos cantando, nosotros crecemos mucho y lo hacemos mejor. Doctor, tengo que preguntarle, ¿en el CIFCO a dónde? ¿En uno de los hangares de las naves o en el Exactamente, en el número 7. Número 7.
Exactamente. Ahí van a tener todas las facilidades, hay estacionamientos y todo lo demás. ¿El costo de este concierto? Son $20 el general, 35 y 60 con cena. Ah, muy bien, excelente. Está bien. Se come ahí. Ahí, va a estar muy lindo, sinceramente. El concierto romántico va a tener una duración que los va a dejar satisfechos. Excelente. Y por supuesto, con la Lucho, vamos a escuchar la canción ahí, ¿verdad? No viene preparada en el repertorio la canción. ¿Cómo es ese cierto amor? ¿Quieres que yo la cante ahora? Ah, bueno. No, no, no. Es que me perdí un poco, entonces no sé si de quién me estabas preguntando. Aunque sea un pedacito, así. Solo un pedacito de la canción ya para agradecerle. Sí, para terminar. ¿Cómo? Hay un pedacito ahí. Ok. Bueno, de verdad. Pero mire, de la vuelta, pues, toda la cosa. Ahí va, señores. No, muy buena, muy buena. Bueno, de verdad, agradecerle a don Eduardo, y también a Germán, por acompañarnos aquí de Los Ángeles Negros, y también Lucho, por acompañarnos aquí en El Salvador. Deseamos todo el éxito del mundo para el día de mañana. Muy amable. Que Dios nos acompañe siempre. Y agradecerles de verdad por el romanticismo que le impregnan a cada una de las canciones. Muchas gracias. La invitación, amigo televidente, está más que hecha para que usted se acerque el día de mañana ahí en las instalaciones de CIFCO a las 7 de la noche. Así y es. Disfrutar de este gran concierto maravilloso para que usted se deleite y se vuelva a enamorar. Lleve la señora. ¿Cuánto la ama? Claro. Es un 42 de casado y nunca le va a un concierto, no es posible. Qué barbaridad, por algo será. Pero bueno, ahí está la invitación. Y nosotros vamos a una pausa. Este es Solo El Salvador con estas grandes estrellas. Saludos para todos ustedes. Caricaturas. Si ustedes no las saben, respondemos nosotros. Y si nosotros no sabemos, responden ustedes después. Okay. ¿Sale? Ah, para saber. Ya saben. Bien, Elvis. Vamos a las pilas, pues, bebé. Juegue, pues. ¿Quién comienza? ¿Team Hola, Team República? ¿Team República o Team Hola? Sus historias a contar, la alegría y diversión nunca se terminará. ¡Oh! Respuesta. Heathcliff y Riff Raff. Ok, le toca a la República. Esas valor y nobleza, leales y amables con gran decisión. Ahí está. No, si tocó mi. Pero lo más gracioso es ver este hombre grandote, fuerte. Esas valor y nobleza, leales y amables con gran decisión. Ahí está. No, si tocó mi. Osito Gomi. Pero lo más gracioso es ver este hombre grandote, fuerte. Que veía los ositos Gomi. Qué lindo. Los ositos Gomi. ¡Ay, qué lindo! Bueno, vamos, el Team Hola. Team Hola. Redes sociales como La República, chicos, y bueno, a cantar se ha dicho y a bailar con los chicos de La República. Esta noche no estoy para ti, hoy hay rumba con mis amigos, y así es que yo soy feliz.
blanco trajo la vieja porque viene enamorado. El negro trajo el chaparro porque él sí le gusta el trago. Por ahí anda el primo Kevin que lo tiene controlado. Lo dejó la noviecita y lo tienen bien sentado. Y que suene más la banda pa' que suene más la fiesta. Que se oiga lejos la rumba pa' que caiga mucha vieja. Esta noche estoy soltero, a mí nadie diga nada, porque esta noche la gozo, la vida solo es prestada. Es que sí, bueno, definitivamente hay locos de locos, cada. No, Luciano Morán, Edwin Hidalgo, Lorena Mengíbar, Henry Urbina, ¿no es así? Hay locos de locos. Vamos con ustedes, chicos. Sí, muchísimas gracias. Tírate ahí, ¡salame! ¡Salame! Un montón de sangre. ¡Ay, perdón! No, bueno, ese martillazo me volvió hasta vivo solo de ver. Loco, imprudente. Okay. Es impactante, realmente. ¿Ya vieron? O sea, no, es que hay locos de locos. ¡Freddy, grita, ¡salame! ¡Maja! ¡Ramasaya, linda, vaya, correjándose! ¡Bien! 20 puntos contra 51 de Nicky. ¡Felicidades, papá! ¡Éxito! ¡Gloria! ¡Felicidades, Gloria! Bueno, emocionadísimo y gracias a todos los que votaron por mí, los que me conocen y los que no me conocen, igual, muchas gracias y los espero el próximo viernes. ¿Cómo se prepara usted para interpretar a Nicky Jam? Bueno, es viendo video tras video y viendo la faceta, el movimiento y poniéndole ganas y pues, teniendo más amigos, ¿verdad? Consiguiendo más amigos que voten y voten. Bueno, mira, ya estás clasificado entonces para la otra ronda, así que te tenés que preparar porque te vas a enfrentar contra alguien que también ya pasó en eso, así que pendiente de ahí. Y bueno, ahí, Gloria, muchas gracias. Gracias por participar. Ya me voy. Gracias. No, que gracias a los que votaron por mí y los que creen todavía, me pueden seguir en mi Facebook todavía. ¡Eso! Y bueno, de esta manera, queremos despedirnos, pero también mi Gloria Estefan hermosa y también nuestro Nicky Jam.
De esta manera queremos despedir, así que nos vemos el lunes a las 8:30. ¡Adiós! ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Que Dios los bendiga!